Lulitos, en el vídeo de hoy y vamos a ver si acierta o no acierta. Vale, pues vamos a abrir, a ver si hay un cochecito dentro de la caja y se lo puede llevar. ¡Lo presiento! Esta caja le da vibraciones de un ovni con B. ¡Oh, my God! ¡Que se la juegue, que se la juegue! ¡Buen viaje! ¡Adiós! Y no olvides darle like y suscribirte para más vídeos. ¡Hola, chicos Cuba! ¡Yo soy Luli y hoy os traigo un vídeo diferente! Esto es algo que se me ha ocurrido teniendo en cuenta los vídeos que suelo grabar con The Rank de no escojas la caja equivocada, no escojas el cofre equivocado, bla 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 equivocado. Y es que básicamente hoy voy a hacer algo así con fans, pero básicamente el fan tiene que adivinar lo que hay dentro de mi caja RGB. Y si lo adivina, se lo lleva totalmente gratis, ¿vale? Yo he abierto las salas, he de decir, pero únicamente ha venido una persona. No sé si ahora habrá más gente, si hay más gente pues lo hago con varias personas, pero solo está Juventacos. Hola Juventacos, hola, hello. Así que sígueme, ¿vale? Él no sabe nada de lo que vamos a hacer, yo simplemente he avisado en mi Discord, que aprovecho para deciros a todos que os unáis, porque cuando hago cosas pues siempre aviso a todo el mundo de que se puede unir, pero como solamente ha venido él, pues además es una serie que molaría mucho hacer con vosotros, ¿vale? Si venís muchos de vosotros, pues coger a varias personas y decir, tenéis que acertar la rareza, pero cada vez un turno, porque obviamente si todos decís que va a tocar un legendario, toco un legendario, no lo puedo repartir en muchos trocitos. Así que, bueno, sería de elegir a varios lulitos cuando tenga muchas cajas de algo y hacer un no escojas la caja equivocada o adivina lo que hay dentro de la caja y te lo llevas gratis. Creo que va a ser bastante interesante. Me está siguiendo, no sabe lo que vamos a hacer, pero lo que sí sé yo es que os voy a decir rápidamente que podéis seguirme en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla ahora mismo, por mi canal de directos, que lo vais a pasar genial. Os digo, como no, que podéis seguir usando el Starcode Zetalul en vuestra compra de Robux, que os agradece un montón. Como creadores de contenido, que podéis comprar mi libro junto con The Rank, Luli The Rank en busca del gato mágico, y que podéis dejar un retazo de 4.000 likes para más vídeos de adivina la caja y llévate lo que hay dentro. Ok, voy a traer una nueva serie y tú eres el prota de hoy. ¿Vale? Básicamente yo tengo 13 cajas RGB. Te doy la oportunidad de que en cada turno tengas que adivinar lo que hay dentro, ¿vale? Si adivinas lo que hay dentro de la caja, te lo llevas. No vale decir todo el rato legendario, no vale decir todo el rato camaleón o calamar. Tienes que variar, ¿ok? Vale, porque si no me dice calamar, camaleón todo el tiempo y al final alguna cae seguro, ¿vale? Vamos a empezar con la primera. ¿Qué hay dentro? ¿Vale? Vamos a ver. No le voy a ir preguntando en cada ronda, simplemente que me diga lo que cree que va a haber dentro de la primera caja y vamos a ver si acierta o no acierta. ¿Qué hay en esta cajita? Portátil. Huélela. ¿Vale? Me dice que cree que hay un portátil dentro. No sé, huélela un poquito. De esos de accesorio. Huélela, a ver qué vibras te da la caja. Lo huelo. Ah, lo huele, pero hay un portátil 100%. Vale. Portátil 100%. 100%. Huele a gloria. Puedes cambiar tu respuesta. ¿Cree que hay un portátil? Pues vamos a ver si hay un portátil. Yo creo que sí. Vale, pues abrimos la caja. Chan, 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 chan. ¿Habrá un portátil? Pues no hay un portátil. Vaya. ¡Ay! Casi, casi, no ha estado mal, no ha estado mal. Vale, vamos a ver otra. ¿Creéis que es difícil? Es difícil, pero oye, ¿y si aciertas te podrías llevar algo gratis? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Dígame, ¿qué huele? ¿Qué huele? ¿A qué huele esta caja? Un cochecito. El cochecito RGB que ya conocemos todos. Vale, pues vamos a abrir, a ver si hay un cochecito dentro de la caja y se lo puede llevar. ¡Lo presiento! ¿Casi? Vaya. Sí. ¡Oh! ¡Otra persona! ¿Tú quieres jugar? Estamos jugando a adivinar la caja. Un turno cada uno. Tienes que adivinar lo que hay dentro. Y si aciertas, te lo quedas. Venga, va. Lulu juega. Lulu la conozco también ya de mi canal de directos y ya es de la familia. Ojo, vale. Venga, vamos a ver. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué vibraciones te da esta caja? Esta caja le da vibraciones de un ovni con B. ¡Oh, my God! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Oh, my God! ¡Están sangrando ahora mismo! Vale, abrimos. No sé cómo se escribe. Ya, lo hemos visto todos. ¿Vale? Abrimos un ovni. Habrá un ovni. ¡Chan, chan! ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi! ¡Había el Monster Truck! ¡Había esto! ¡Oh, no! ¡Vaya! Bueno, les voy a dar algo por participar. Ellos no lo saben. Vale, vamos a ver ahora. Venga, su turno. Nos quedan 10 cajas todavía. 5 turnos para cada uno. Puede ser que se lleven algo. ¿Qué toca? Tu turno. Vamos a ver qué presiente que hay en la caja. Un collar. Vale, venga, vamos a abrir. ¡Chan, chan, chan!
otra espada. Hoy regalan las espadas. ¡Hoy las regalan! ¡Esto no puede ser! Vale, seguimos. Otra espada, sí, sí. Es que no, me la dan gratis. Vamos a ver tú, señorita. I love you when you call me. Sí, un calamar. ¡Es lista! ¿Un calamar? ¿Tocar un calamar? Lo dudo mucho, ¿eh? Pero estaría interesante que tocas un calamar, ¿eh? Estaría bien chulo. Otra espada. ¡Pero bueno! Vaya. Oh. Seguimos, seguimos. Nos quedan muchas cajas todavía, ¿eh? Hay probabilidades. Voy a bajar el volumen. Creo que me está taladrando la existencia. Vamos a ver. Un camaleón. Venga, va. Hay que decir legendarias también, que puede ser que toque. Me la juego. Que se la juegue, que se la juegue. Esto no sabía ni que existía. No os voy a engañar. Ni me sonaba que existía. Bueno, hasta luego, chicos. Adiós. Adiós, chicos. Buen viaje. Adiós. Me quedo todas las cajas para mí. Chao. Chao. Era broma, ¿eh? ¡Era broma, era broma! Era broma, XD. ¿Vale? Vamos a ver el turno de Lulu. Chan, 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 chan. Un ovni. Ahora sí. Vale, sigue insistiendo con el ovni. Ayer vi un ovni. Na, 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 na. ¿Un ovni? ¡Se ha desconectado! ¡Se fue! ¡Ja, vaya, yo no sabía que le dolería tanto que no tocase un ovni! ¡Oh, my God! ¡Pobrecita! Se ha traumado de por vida. Vale, vamos a ver. Pues nos quedamos solamente con Juventacos participando. ¿Qué crees que hay dentro de la caja? Huélelo, aprécialo y dime qué crees que hay dentro. Que nos quedan 6 cajas para abrir. ¡Los cascos! Vale, venga. Ahora hay un camaleón y nos reímos. ¡Otra espada! Pero... ¿qué? ¿What? ¿Cómo puede ser que toquen tantas? No entiendo nada, ¿vale? Vamos a ver. Chan, 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 chan. Calamar. Vamos a ver, ¿eh? Aquí huele a camaleón. A calamar no huele, huele a camaleón mucho. A ver, chan, chan. Oh, qué mala suerte tengo abriendo estas cajas. Ya sé por qué no hacía estos vídeos. Se me salió LOL. ¡LOL XD! Vale, pues turno de Lulu. Me quedan 4. 2 turnos para cada uno. Pensadlo bien, porque puede ser que no consigáis nada. Esta persona dice una espada, ¿vale? Una espada. ¿Habrá una espada en esta caja? Pues no, hay un portátil. El portátil que he dicho Juventacos en el primer minuto de vídeo. Vaya. Bueno, no está mal, ¿vale? No está mal, ¿vale? Juventacos, propongo que la huelas bien y que proceses mucho lo que vas a decir. Solamente te queda este turno y otro. No puedes decir cualquier cosa, ¿vale? O sea, si tú te la juegas a decir una espada, hay que pensarlo bien, hay que pensar con la cabeza, porque puede ser que no haya. Lo huelo, lo huelo. Ahí, ahí, huele, huele. Aspíralo, aspira los sentimientos. ¿Qué te dice la caja? ¿Qué te cuenta? ¡Se ha vuelto a ir! Pero, un monster truck. Vale, súper mal escrito, pero un monster. O como se diga, ¡hola! ¡Oli! Vale, vamos a ver. Abrimos. ¿Un monster track habrá dentro o no? ¿Habrá acertado? ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser! Se va a pensar que sí es, pero no. Me ha tocado un ovni. ¡Me ha tocado un ovni! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No te creo! ¿Qué tal? Hace un montón que nos veía. ¡Oli! ¿Qué tal? ¿Queréis jugar? Me quedan 2 cajas. ¿Queréis adivinar lo que hay dentro? Si lo adivináis, os lo quedáis. ¿Vale? Como son hermanas, creo, parece. Vamos a ver. Vamos a ver qué creen que hay en la caja. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Que lo digan! ¡Que lo digan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Ese, en esa una pet legendaria. ¿Seguro? ¿Seguro, Lulu? Tu turno ya se fue. ¿La abro? ¡La abro, la abro! Una común. ¿Vale? Me dejas dudas. Tienes que adivinar exactamente qué pet legendaria y qué cosa común. Os dejo para la misma caja que todos digáis qué creéis que hay. Si alguno acierta, se lo queda. No vale repetirse. Así que venga, ¿qué hay para todos? Venga, vamos a hacer una ronda así. Todos, todos pueden decir. Lulu, un búho legendario. ¿Qué? ¿Cómo que un búho legendario, señora? En esta caja no dan eso. ¿Qué le pasa? ¿Cómo que un búho legendario? ¿Qué? ¿Qué? Ah, es verdad. ¿Qué? ¿Qué? Vale.
Venga, quedan. Decidlo. Un paraguas, ¿vale? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué hay en la caja? ¿Qué hay en la caja? Decide el objeto o la mascota. Un móvil. Paraguas, un coche grande. Ay, no sé. ¿Y tú? Venga, chicas, por favor, daros prisa. La abro, ¿eh? Y dices, ay, no sé, no te llevas nada. Móvil, a ver. ¡Rápido, rápido! Rápido, por favor, que fluya. Que fluya. Que fluya. Cham, cham. Abre, que tengo curiosidad. Vale, pues no dicen nada. Tienen oportunidad de llevarse algo, pero no lo dicen. Así que. ¡Cham, cham! ¡Un collar! ¡Un collar! ¡Venga! ¡Última caja! ¡Última caja! ¿Qué hay? ¡Venga! ¡Decid qué creéis! ¿Qué hay? ¡Venga! Era un collar lo que había dentro. ¡Un ovni! ¿Vale? ¿Un ovni? ¿Un ovni? ¿Un camaleón? ¿Qué creéis que hay? ¿Camaleón, ovni? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Venga, chicos! ¡Go, go! ¿Un coche? ¿Vale? A ver. Una correa de las que siguen sin funcionar. Vale. ¡Perfecto! Tiene que salir ya el ovni. El ovni ya ha salido, pero tú no estabas, Lulu, porque como se te ha caído la conexión 25 millones de veces... ¡Chan, chan! ¡Un collar! ¡Es la primera persona que acierta! ¡La primera persona que acierta! ¡Ole! Es la primera persona que se lleva algo de la caja. Es la única persona... ¡Adiós, Lulu! Se ha vuelto a ir. En fin, Lulitas, voy a dejar el vídeo por aquí. Os voy a dar algo... por participar. Bueno, en realidad a llueven tacos que lleva desde el principio del vídeo. Pobrete. ¿Vale? Y le voy a dar, a ver qué le doy, Lulitos. Le voy a dar una mascota así chula, ¿no? ¿Qué le puedo dar? ¿Qué le puedo dar? Venga, le voy a dar venga, un Goldhorn. Que lo disfrute, ¿vale? Aunque le tendría que haber dado algo de color verde como él, la verdad. Así que nada, Lulitos, dejo el vídeo por aquí, que dejéis un montón de likes y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima y chao, chao!